Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Ravindrana Cisneros García, soy rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de entrevistar a un excelente amigo, el magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca. Magistrado, muchas gracias por esta oportunidad. Mucho gusto, es un placer servirles. Magistrado, ¿cómo se encuentra integrado el Poder Judicial Federal? El Poder Judicial Federal está integrado por distintos órganos jurisdiccionales y también algunos órganos de carácter administrativo, como es el Consejo de la Judicatura, cuya función elemental es encargarse de la administración del poder de los tribunales de circuito, de juzgados de distrito en el país y de la disciplina de los jueces y magistrados, excluyendo desde luego a la Suprema Corte. Podemos hablar de que el Poder Judicial, en lo que atañe a la organización de los tribunales, están organizados gradualmente. En primer lugar, tenemos a los jueces, a los juzgados o jueces de distrito. Los juzgados de distrito tienen como superior jerárquico, dependiendo de la competencia de cada proceso. En el proceso de amparo, pongamos por ejemplo, tienen como superior jerárquico a los tribunales colegiados de circuito. Y cuando se trate del amparo indirecto contra leyes, leyes federales, tratados internacionales, en estos casos la competencia para conocer del recurso de revisión contra las sentencias definitivas que se emitan en esos procesos de conocimiento de los jueces de distrito corresponderá a las salas del Pleno o a cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con la competencia que cada una de estas corresponde. Entonces tenemos en primera instancia los jueces de distrito, segunda instancia tribunales colegiados de circuito en todos los temas de legalidad y en temas de constitucionalidad, como pues tribunal supremo de control de la constitucionalidad, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea pleno o salas. Esos propios juzgados de distrito tienen competencia también para conocer de juicios ordinarios federales o juicios especiales federales, en los que el objeto de estos es muy diferente a la materia de amparo, que la materia de amparo es control de la constitucionalidad, y en los juicios especiales son los distintos conflictos que surgen en el conocimiento por violación a distintas leyes, y podemos hablar de los procesos mercantiles, procesos civiles federales, procesos administrativos federales, procesos del orden penal federal. La segunda instancia, o sea la apelación contra las distintas resoluciones y las sentencias definitivas que emiten los jueces de distrito, corresponde en segunda instancia a los tribunales unitarios de circuito. Estos tribunales unitarios de circuito no tienen la misma función que los tribunales colegiados. Esos son tribunales de apelación. Los tribunales colegiados de circuito son tribunales revisores en control de constitucionalidad y en amparo. Los tribunales unitarios de circuito también son competentes para conocer de amparos indirectos del mismo modo que los jueces de distritos en una primera instancia, cuando se reclamen actos emanados de otros tribunales unitarios de circuito. Y el recurso de revisión contra esas decisiones que emiten en amparo los tribunales unitarios es competencia de los tribunales colegiados de circuito. Esta es básicamente la estructura gradual de los diversos tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación. Magistrado, ¿cómo se encuentran integrado
¿Cómo se encuentra integrado un tribunal colegiado de circuito? Bien, la integración general de los tribunales es, corresponde a tres magistrados de circuito como titulares de los tribunales. Naturalmente que al interior hay una conformación dependiendo de la materia especializada, dependiendo de varios factores, entre otros, las cargas de trabajo. Y esto puede significar que tengan mayor o menor personal, mayor número de secretarios y oficiales administrativos auxiliares de estos para el trámite del juicio de los distintos asuntos de la competencia de los tribunales. Pero se integran de tres magistrados que resuelven colegiadamente y son presididos por un presidente, que es quien se encarga de la instrucción de los distintos procedimientos de la competencia del tribunal colegiado, hasta ponerlos en estado de sentencia para turnar los asuntos a cada uno de los, en un orden determinado, a cada uno de los magistrados que lo integran, a efecto de que cada uno de estos elabore un proyecto de sentencia que someta a la consideración del pleno del tribunal. Como ya dije, la administración del tribunal y la tramitación de los distintos procedimientos corresponden al presidente del tribunal. Es decir, este se encarga de la admisión y calificación de las demandas de amparo directo, de los recursos de revisión que se interponen contra las distintas resoluciones que emiten los jueces de distrito, a través del recurso de revisión, también de distintos recursos de queja que son procedentes contra distintas decisiones intraprocesales que emiten los jueces de distrito. ¿Cómo funciona al interior del tribunal? Bien, el presidente del tribunal colegiado, que es como quien, como ya precisé, se encarga de la instrucción de los distintos procedimientos, del trámite de los distintos procedimientos, es el que tiene a su cargo precisamente los empleados de la Secretaría de Acuerdos, en donde puede haber uno o dos secretarios, y en donde también estos secretarios son auxiliados por distintos oficiales administrativos, que son los que se encargan materialmente de la elaboración de los distintos acuerdos, sobre la base de la instrucción de los secretarios de acuerdos, sobre la supervisión de estos. Los secretarios de acuerdos, también en la secretaría, está integrada también por tres o más actuarios, dependiendo de las cargas de trabajo y dependiendo de la materia, que se encargan precisamente de realizar todas las comunicaciones a través de que se realizan mediante notificaciones, ya sea por lista, por instructivo o por notificación personal en los domicilios de las partes que intervienen en los distintos procesos. En primera instancia, en la oficialía de partes se reciben las distintas promociones, las que llegan de los juzgados de distrito, a través de los cuales se interponen distintos recursos de revisión o queja, se reciben en la oficialía. Primero se turna en una oficialía de partes común, en donde se asigna un turno aleatorio a los distintos tribunales colegiados. Asignado el turno al tribunal colegiado, este llega a la oficialía de partes
concreta ya que corresponde al tribunal colegiado y después de registrarlas en los libros de gobierno, se turnan al secretario de, o secretarios de acuerdos, quienes revisan de qué promoción se trata, ya si se trata de un recurso de revisión contra un auto o una sentencia emitida por un juez de distrito, este examina si reúne los requisitos formales que exige la ley, o si reúne los requisitos formales, elabora un acuerdo admitiendo a trámite el recurso, que desde luego se somete a la consideración del presidente, y el presidente, si está de acuerdo, firma el acuerdo o hace las correcciones correspondientes, según el caso de que se trate. También, cuando la recurso no reúne los requisitos formales, se hace un escrito, se hace un acuerdo a través del cual se realizan prevenciones a las partes que corresponden para que cumplan esos requisitos faltantes o los documentos faltantes necesarios para determinar la legitimación o personería de los promoventes. Una vez cumplidos los requisitos, se resuelve si es o no procedente la admisión, y si se cumplen, se admiten; si no se cumplen, se tiene por no presentado o se desecha por improcedente el medio de impugnación. Esto es desde luego recursos de revisión, quejas, también el procedimiento es similar en lo que corresponde a las demandas de amparo directo que se turnan al tribunal. Se reciben de la Oficialía de Partes Común a la Oficialía particular del tribunal. Turna al secretario, secretarios de acuerdos. Estos examinan los escritos, verifican que cumplan los requisitos formales que establece la ley de amparo para cada uno de los tipos de promociones o demandas que se presente. Si se cumple, se elabora un acuerdo admitiendo a trámite la demanda. Si no, se hace un requerimiento, una prevención. Ahora, en el amparo directo, no olvidemos que la demanda se presenta directamente ante la autoridad responsable, ante el tribunal responsable que emitió la sentencia. Y este tiene la facultad de hacer la prevención para que cumpla con los requisitos formales y de presupuestos procesales que prevé la ley. Si no lo cumple, lo informa al tribunal colegiado a efecto de que con esos elementos decida sobre la procedencia de la demanda de amparo, o en su caso, si existe la necesidad de hacer alguna otra prevención con la finalidad de definir la procedencia de esa demanda de amparo. Admitida, esa admisión se notifica a las partes que intervienen a través de notificaciones por listas o a través de notificaciones personales según corresponda. Del mismo modo, también se procede cuando se trata de algunas promociones de trámite. Las promociones de trámite se reciben directamente en la Oficialía de Partes, las turnan a la Secretaría realiza un proyecto en torno a la petición que contiene la promoción y se da el trámite que corresponde. Una vez que tanto en los recursos de revisión de queja o en los recursos o en el amparo directo se han cumplido con el trámite hasta ponerlo en estado de sentencias,
integrado el expediente, estando en ya condiciones de resolver, se turna a través de un acuerdo de presidencia a cada uno de los magistrados que lo integran en forma aleatoria. Se buscan distintos procedimientos para que se reparta de manera equitativa la carga de trabajo y pues básicamente hay procedimientos que se sujetan al azar para que no se piense que hay alguna decisión de la presidencia de remitir de manera directa, sin más, a un magistrado. Se busca que la carga de trabajo vaya a cada tribunal, a cada magistrado, de manera aleatoria, para que exista pues la mayor independencia, la mayor transparencia en el trámite. Turnados los asuntos al magistrado ponente, el magistrado ponente elabora un proyecto de sentencia. Un proyecto de sentencia que se distribuye a cada uno de los magistrados, cada uno de los tres magistrados que integran el tribunal, y se incluyen en una lista para la sesión que se convoca en una fecha definida. Todos los asuntos se tienen que resolver en una sesión ordinaria o una sesión extraordinaria, para la cual se realiza una convocatoria a través de una lista de asuntos que se publica en los estrados del tribunal. Esta lista contiene los elementos necesarios de identificación de cada expediente, como es el número de expediente, el tipo de juicio, ya sea de amparo directo, recurso de queja, recurso de reclamación, recurso de queja o de revisión, según se trate. Publicarse esta lista, que contiene sus datos, cuando menos 3 días sin incluir el día en que se listan y el día de la sesión, para que las partes se enteren de que en tal fecha se va a realizar la sesión en la que se discutirá en esa sesión el proyecto que propone el magistrado, y si ese proyecto es aprobado, ese proyecto se firma como sentencia, y es a lo que le llamamos engrose. El engrose de la sentencia no es más que la elaboración ya formal de ese proyecto de sentencia que se sometió a discusión en sesión pública del tribunal y que fue aprobado. Y que se le harán las adecuaciones o correcciones que sean producto de la deliberación del caso concreto en la sesión pública. Desde luego, en esos estrictos términos se debe hacer la redacción de la sentencia que firmarán los tres magistrados, y esa precisamente es la sentencia. Ese es el engrose, es realizar el documento y agregarlo a su expediente. Magistrado, ¿y por qué se le llama ejecutoria y no sentencia la resolución que emiten los tribunales colegiados? Bueno, más que todo obedece a una costumbre judicial. El nombre correcto es sentencia. Recordemos nosotros que, de acuerdo con la teoría del proceso, ejecutoria viene de executio, de ejecutar. ¿Qué se ejecuta? Lo juzgado, lo decidido. Entonces, una sentencia ejecutoria es aquella que es susceptible de cumplirse, de ejecutarse. Desde luego, hay sentencias que no son susceptibles de ser ejecutadas o cumplidas. ¿Por qué? Porque son meramente declarativas. Una sentencia que decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto,
una sentencia que resuelve un incidente de nulidad de un acto procesal es declarativa. Declara que el acto procesal es nulo y no tiene ninguna ejecución material más que la consecuencia, que sería en su caso una reposición de procedimiento, o simplemente ahí quedará. Una sentencia que niega el amparo, por ejemplo, es una sentencia producto de un estudio que concluyó con que que haya sido objeto de juicio de amparo indirecto o directo no es violatorio de las garantías invocadas como violadas en la demanda de amparo. Y si no fue considerada violatoria de las garantías constitucionales, el acto es válido y por tanto se debe negar el amparo. Es meramente declarativo. Sin embargo, en la práctica, como se trata de resoluciones finales inatacables, se han estimado que se deben llamar ejecutorias, y esto es prácticamente por costumbre, pero ya vemos que no es muy adecuado. En realidad, lo que se debe llamar ejecutoria es aquella decisión final que es susceptible de ejecución, de cumplimiento. Magistrado, ¿y cómo crean jurisprudencia los tribunales colegiados y qué son los plenos de circuito? Bueno, los tribunales colegiados, como tribunales terminales, en control de la constitucionalidad a través del amparo directo o indirecto, o en los procesos contenciosos administrativos de la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, respecto de los cuales en algunos casos cabe el recurso de revisión contenciosa administrativa, o en el caso del contencioso administrativo federal, de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Colegiado conoce del recurso de revisión llamado revisión fiscal. En última instancia, esa sentencia es inatacable. Los criterios que emite de manera terminal, básicamente el Tribunal Colegiado, cuando son reiterados en tres sentencias en el mismo sentido, no interrumpida por ninguna en contrario, constituyen jurisprudencia. O sea, un criterio obligatorio, un criterio vinculatorio para los órganos jurisdiccionales que están bajo, valga la expresión, su jurisdicción territorial, para todos los órganos federales y locales. Que están bajo su jurisdicción, a ellos les vincula el cumplimiento de la observancia de esos criterios de interpretación. Desde luego, ¿qué entendemos por jurisprudencia? La jurisprudencia, desde luego, no en el sentido de la ciencia jurídica, sino en el sentido de criterios derivados de decisiones jurisdiccionales, no es más que aquel criterio de interpretación de la ley o de las normas constitucionales derivada de asuntos planteados en los diversos procesos de la competencia del Tribunal Colegiado. Cuando hay un planteamiento de constitucionalidad a través del juicio de amparo directo o indirecto de algún acto reclamado, se hacen planteamientos también de interpretación de leyes. Y esa interpretación de ley, esos argumentos que se refieren a esa interpretación de las normas, vienen a constituir esos criterios si se reiteran
en tres casos no interrumpidos por orden contrario y que sean resueltos por unanimidad de los tribunales colegiados, constituyen criterios obligatorios de jurisprudencia. Ahora bien, desde luego que nuestro sistema judicial federal, en el control de constitucionalidad y también ahora ya de legalidad, está el territorio del país está dividido básicamente por circuitos. Los circuitos, en la mayoría en la actualidad, obedecen al territorio de cada uno de los estados. Sin embargo, no en todos los circuitos se da ese fenómeno de que el circuito lo constituya el espacio territorial de cada una entidad federativa, porque hay casos en donde algunos municipios, algunas poblaciones de un estado quedan comprendidos en un circuito cuya sede está en otro estado. Por ejemplo, en el caso de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos está ubicado en el estado de Veracruz. Sin embargo, corresponde al circuito, al décimo circuito, cuya sede está en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y hay otros dos o tres más casos en donde algunas poblaciones de, por ejemplo, Durango corresponde al circuito de Coahuila, aquellos que están próximos los limítrofes con Coahuila. Y desde luego tiene el estado de Durango constituye su propio circuito. Ese es básicamente. Bueno, en cada circuito puede estar integrado por un solo tribunal. Pero en aquellos en donde hay dos o más tribunales, pongo como ejemplo en el primer circuito, que es el Distrito Federal, en donde simplemente en la materia administrativa, como tribunales especializados en la materia administrativa, tribunales colegiados, hay 20. Entonces, en ese tribunal, pues el pleno del circuito de la materia lo integran 20 tribunales. Ahora, ¿cómo es? Pues impráctico que lo integren todos los magistrados de todos los tribunales colegiados de este primer circuito en materia administrativa. Con mucho acierto, el Consejo de la Judicatura ha tomado la decisión de que ese pleno esté integrado por uno de los magistrados del tribunal, que no sea el presidente, porque el presidente pues tiene la carga de la instrucción de los distintos procedimientos y sería demasiada la carga todavía la integración del pleno. Entonces, el pleno de circuito lo integran un magistrado de cada uno de los tribunales. Desde luego, un tribunal, lugares o circuitos donde tiene dos o tres tribunales, pues ahí lo integran todos. No se da ese problema impráctico como ocurre en el primer circuito, en el tercer circuito, que es Guadalajara, el cuarto circuito, que es Monterrey, o el sexto, como puede ser Puebla. Pero ahora, ¿cuál es la función del pleno de circuito? Como es natural, donde hay más de dos circuitos, es posible que sobre determinadas materias o determinados criterios se hagan distintas interpretaciones que no lleguen a ser coincidentes una con la otra y se den pues contradicciones. Entonces, desde luego, para decidir los casos concretos que definan con la mayor
imparcialidad, con la mayor objetividad, la interpretación del, tanto de la Constitución como de las normas, se estima que estos plenos de circuito resuelvan precisamente esas contradicciones de las distintas tesis que emiten los tribunales colegiados, ya sean tesis de jurisprudencia o entre criterios aislados del mismo circuito. No pueden conocer contradicción contra un entre un tribunal colegiado de ese circuito y otro de distinto circuito o de distinta materia. Es importante hacer una aclaración. Antes de 2011, antes de la, perdón, que entrara en vigor la nueva ley de amparo, en que entre en 2013, las contradicciones de los criterios sostenidos entre los distintos tribunales colegiados del mismo circuito o en distinto circuito correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, esa carga de dirimir las contradicciones de los distintos tribunales de todo el país era una carga muy fuerte para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto pues generaba que los señores ministros estuvieran permanentemente agobiados, no solo por decidir todos los problemas que se concentran en ella, sino además las contradicciones de tesis. Entonces, en la nueva ley se previó estos plenos de circuito para desahogar de un modo un poco la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual conserva la competencia para conocer de las contradicciones de tesis que se susciten entre tribunales colegiados de distinto circuito o de distinta materia. Pero las contradicciones que se susciten entre tribunales de un mismo circuito y de una misma materia corresponden al pleno de esa materia y circuito. Estas son las listas de acuerdos que se firman a través de la presidencia, y en donde también se publican los distintos asuntos de cada una de las ponencias resueltos en las distintas sesiones ordinarias y extraordinarias. Aquí están los datos de que les comentaba cada uno de los asuntos y el resultado de la discusión, que es básicamente los puntos resolutivos de la sentencia. Pues agradecemos mucho la entrevista que nos dio el magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca. Muchas gracias, magistrado, por esta oportunidad de poder platicar con usted, y agradecemos muy cumplidamente esta intervención. Ha sido un placer y mucho gusto, y estoy como siempre a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado.